always been alone. Django! Django, have you never loved again? Love will live on, life must go on, for you cannot spend your life regretting. Django! Django, you must face another day. Django, now your love has gone away. Lost you long ago, now you've lost her, but you've lost her forever, Django. When there are clouds in the sky and they are gray, you may be sad, but remember they'll all soon pass away. Oh, Django, after the shower, the sun. Cuando los animales salvajes se rebelan, se doman a latigazos. Así aprenderás a no intentar fugarte otra vez. Te quedará un buen recuerdo de esto.
El fuego purificará tus pecados. Sabes lo que significa esa cruz, ¿verdad? La están preparando para ti. ¿De qué cementerio has salido tú? Si vienes a enterrar esa carroña, hazlo deprisa y sin abrir la boca. Te advierto que por aquí una palabra es poco y dos son demasiadas. En cambio, a mí me agrada la conversación. Tal como hablas, parece como si tuvieras mucha prisa en ocupar tú mismo ese ataúd. Quizá. ¿Eres del norte? He combatido por ellos. No nos gustan los que han combatido por el norte. Esto es el sur. Ya lo veo, hermano. Ya lo veo. Terminemos de una vez. ¿Qué nos importa este sepulturero? ¡Acabemos con ella! No está bien maltratar a las mujeres. ¿Qué quieres decir? No importa. Lo que importa es que acabaréis como cobardes. Llamo Django. Mientras estés conmigo, nadie te hará el menor daño. Sola no llegarías muy lejos. Además, aún no es tiempo de cruzar ese puente. De momento, mi camino va en dirección opuesta. ¿Cómo te llamas? María. Vamos al pueblo, María. Nathaniel.
una cama para la muchacha. Para usted sí, forastero. Pero la muchacha no puede quedarse aquí. Además, no tengo habitaciones. Está todo ocupado. Sí. Si quiere, vaya. La llave de tu habitación. Dámela. No te preocupes. Te pagaré por la molestia. Gracias. Mira. Vete a dormir. Has tenido un día muy agitado. La habitación está arriba, al fondo del corredor. Bueno, como usted quiera. Pero tendrá que dejarla enseguida. Lo más tarde, mañana por la mañana. Lo siento mucho. Con prisa no se va a ninguna parte, amigo. Anda, tráeme algo de comer. Si fabrica usted ataúdes, ha acertado viniendo aquí. Tendrá mucho trabajo en esta comarca. He encontrado pocos clientes por ahora. No me extraña. Desde que comenzó la maldita guerra entre los guerrilleros de Hugo y los sudistas del mayor Jackson, se han ido casi todos y se ha quedado el pueblo así como usted lo ve, un pueblo muerto. ¿Y esas se entretienen con los fantasmas? Pues mire, se las arreglan un poco con los guerrilleros de Hugo y otro poco con los hombres del mayor. Nosotros queremos estar en paz con todo el mundo. Sin partidismos, ¿eh? Bueno, hay una especie de acuerdo. Esto es zona neutral. Pero no crea, pagamos muy caro el permiso de seguir viviendo. Claro que usted es nuevo por aquí, joven, y no conoce al mayor Jackson. Porque no le conoce usted, ¿verdad? No debe interesarte saber a quién conozco, viejo. Lárgate. ¿Me convidas a beber? No hace falta valor para proteger a esa muchacha. Tanto como para enfrentarse a los mexicanos y a los racistas. Me gusta enfrentarme a todos. ¿Ah, sí? Tanto mejor entonces. ¿Sabes que a mis amigas les da miedo el ataúd? Las impresiona. ¿Ah? Y es un trabajo como otro cualquiera. ¿Hay alguien dentro? Uno que se llama Yango. Hola, buenos días, señor Jonathan.
Esto es todo lo que he podido reunir para la cuota de este mes. Los negocios van mal. Déjelo entonces. Será mejor que hable directamente con el mayor Jackson. Vengo a coger un vestido para cambiarme. Oye, dentro de poco llegarán los hombres del mayor. Puede que venga él también. Y al mayor no le gusta el verde. Le encanta el rojo. Ten. No estoy acostumbrada a mi espejo. No sé mirarme en los demás. No te desesperes. Quizá pueda salvarte si eres amable con el mayor. ¿Por qué no te vistes de rojo? Sí, hazme caso a mí. Vístete de rojo y te salvarás. En realidad, el mayor Jackson no tiene nada contra ti, ¿sabes? A quien no soporta es a los mexicanos. Pero la culpa la tienes tú. ¿Por qué no te quedaste aquí, con nosotras? Preferiste marcharte para caer en manos de los enemigos de Jackson. Los mexicanos. Oye, ¿por qué escapaste también de ellos? ¿Qué es lo que quieres? No lo sé. ¿Cómo que no lo sé? ¿Qué, también a mí con eso? Estoy segura de que liquidarán a tu amigo. Lástima, es un chico muy guapo. Oye, ¿quieres traerme una baraja? El forastero quiere una baraja. ¿Te gusta jugar con la muerte, Si me haces caso, podrás salvarte. Ponte guapa, no te será difícil. Gracias, pero creo que será inútil. Ya está ahí. Ese es Jackson, no hay duda. Está divirtiéndose. Algún mexicano que no ha pagado. Pensaci tu, Ringo. Vai.
Ha llegado al pueblo alguien muy interesante. Ahora vendrán aquí. Y querrán divertirse. Ven, enciérrate en la habitación. Y no te muevas. Buenos días, Mayor Jackson. No te quedes ahí. Lamento no tenerlo todo, Mayor. Pero en cuanto lo tenga, yo... Te creo, Nathaniel. Te creo. Los cobardes no engañan jamás, lo sé. Sobre todo cuando pagan para que los protejan. Me pagarás el resto en el fuerte Charriba dentro de una semana. Eso, dentro de una semana. Como usted quiera. Gracias, Mayor, gracias. India, ¿quieres venirte conmigo? No quiero. Te he dicho que vengas. No quiero, tú no me has comprado. Déjala en paz, ha dicho que no quiere. Quieto. Que se vayan todas las chicas, Nathaniel. Ya habéis oído, chicas, todas. Arriba. Tú también. Mucho valor hay que tener para hablarle de esa manera a Ringo. Valor e inconsciencia. Tanta como la de ese cerdo nordista que ha liquidado a 5 de mis hombres junto al río. Debe ser un gran tipo. Liquidar a 5 de una vez. Trabajo de un buen especialista. Y lo peor es que también se ha llevado a una mujer. Sí, una ramera. Vendida a los mexicanos y que ha traicionado nuestra raza. La guerra terminó. Y todo eso está ya pasado de moda. Siento contradecirte, amigo, pero mi guerra no ha acabado todavía. Haces bien llevando ya preparado tu ataúd, recibirás un trato especial. Te enterraremos. Normalmente echamos los cadáveres nordistas a los buitres para envenenarlos. No creí que la cuestión racial complicase a los pobres buitres. Pensé que se refería solo a los cerdos sudistas. Bueno, muchachos, adelante. Creo que ya hemos hablado bastante por hoy. Aún me queda otra bala. Pero sería demasiado fácil. ¿Cuántos hombres tienes aún? Te he preguntado, ¿cuántos hombres tienes aún? 40. Bien. Procura que te acompañen los 40 la próxima vez. Será más divertido. Yo estaré aquí, esperándote. No te preocupes. Vendremos.
te quedarás aquí. Pero no se te ocurra tocar mi ataúd. Gracias. ¿Por qué? Por todo lo que has hecho por mí. No lo he hecho por ti. Es igual, gracias. Aunque no lo hayas hecho por mí. No vale la pena. ¿Quién sabe si he hecho bien salvándote? Te doy las gracias porque, aunque solo han sido unos momentos, he sentido la sensación de tener a mi lado a un hombre que me protegía y que me amaba. Entonces, es preciso que la ilusión sea completa. Breve, pero completa. ¿Por qué no liquidaste al mayor Jackson? Volverá con sus 40 asesinos, estoy seguro, y nos matará a todos, sí. Le conozco muy bien. No tienes nada que temer, viejo. Tú le pagas para que te proteja, ¿no? No, yo le pago para que no me mate como mata a todos los que él llama inferiores. Solo porque tienen la piel algo oscura. El sol también pone la piel morena. Pero ellos no admiten eso. Tienen una especie de religión. ¿No has visto los capuchones rojos que se ponen? Son unos fanáticos, unos locos. A veces es preciso eliminar a los locos y a los fanáticos por el bien de todos. Sí, ya lo sé. Pero tú no puedes hacerlo solo. Yo no estoy solo. Vete. Llévate a la muchacha y huye lejos de aquí. Te preocupas demasiado y eso puede ser perjudicial para tu salud. Vete antes de que llegue Jackson. Vete. Hazme caso, Django. Podrás llegar al pantano seguramente y cruzar al otro lado. Será mejor que vayas dentro. No voy a cambiar mis planes por tan poca cosa. Pero no comprendes que si te encuentra aquí nos matará a todos. No te preocupes, viejo. No tienes nada que temer. Ya te he dicho que no estoy solo. Nathaniel, si tú fueses a avisar a los mexicanos, puede que consiguieran salvarse esos dos. Puede, pero entonces sería yo el que no consiguiera salvarse. Con todos los encapuchados que se están reuniendo en las afueras, os digo la verdad. Lo siento, pero deseo que acaben con él enseguida. Sí, él sufriría menos y yo perdería menos clientes. Thank you.
¡Qué horror! Madre mía. ¡Qué miedo! Se acabó, viejo. Ya no tendrás que pagar para seguir viviendo. Los has matado a todos. A casi todos. Pero no te preocupes, te quedan los mexicanos como clientes. Ahora llévate a los muertos. ¿A dónde los llevo? Hará falta abrir otro cementerio. Pues no creas que sería mal negocio si consigues que te paguen por adelantado, claro. ¿Y el mayor Jackson? También. Le he dejado irse. ¿Por qué? Porque de momento le necesito vivo. No le ha llegado su hora todavía. Si me hubieran dicho que iba a acabar aquí como enterrador y sin paga. Claro que mejor se está fuera que dentro de carpa. ¿Algún amigo tuyo? Una parte de mi vida. Quizá lo único que de verdad tenía importancia. ¿La mataron los hombres de Jackson? Sí, me la mataron. ¿Y dónde estabas tú para no poder impedirlo? Lejos, viejo, demasiado lejos. Está maldita. Es la encarnación del pecado. Ella es quien ha hecho caer sobre el pueblo esta lluvia de sangre. Si es verdad, por culpa tuya tendremos que irnos. Los hombres no volverán al pueblo y nosotras no moriremos de hambre. No digas tonterías. María no tiene la culpa de lo que ha ocurrido. Son ganas de exagerar. Sí, es verdad. Destruidla. Despreciadla para no exponeros a que se vayan otra vez. Déjala en paz. ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Por qué te ensañas así con ella? Porque es una mujer, ¿no? ¿Y a ti quién te mete en esto, pelona? Toma. Estúpida, ¿qué hacéis? ¿Os vais a matar por ella? Ha ha ha!
No te ha dado tiempo a escapar, ¿eh? Eres un maldito espía de Jackson. Le soplas todo lo que ves y todo lo que oyes. Porque tienes las orejas muy largas. Pero nosotros sabemos cómo se arregla eso. Y vamos a arreglarlo como se merece un traidor. ¿Os parece, muchachos? Creí que en este pueblo ya no quedaban más pistoleros disfrazados. Ni yo más mexicanos renegados. ¡Espera! Vamos a llevárselo al general. Sabes que le interesan vivos. Ya habrá tiempo de eso. Es peligroso escapar de Wayne. Podría castigarte duramente por lo que has hecho. ¿Te gustaría que te cortara una de tus lindas orejas? No tenías ningún derecho para tenerme prisionera. El derecho que todo hombre tiene sobre la mujer que le gusta. ¿Sabes una cosa? Estás hablando lo mismo que los racistas de Jackson. Cuidado, María. Esto no se lo consiento a nadie. Tú eres medio yankee, medio mexicana. No me obligues a recordar la mitad que odio. Vaya, vaya. Mirad quién está aquí. Yanko. Granuja, ¿cuánto tiempo hace que no te veía esos hocicos? Este es Yanko, el gringo más valiente de toda la frontera. Para mí es más que un amigo. Un hermano. Ya estamos en paz. Quieto, Ricardo. Yo le debo mucho a Yanko. Solo la vida que te salvé una vez en la cárcel. Y ahora, la mujer que te he traído. Que no está mal, ¿eh? No es mi mujer. Es una mujer. Vamos a beber. Tengo la garganta seca. A tu salud, Yanko. ¡Por la muerte de los perros! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Mueran los yanquis! ¡Fuera! ¡Yanquis! Esos cerdos ya no existen, ese los ha matado a todos. Tú solo has exterminado a esos malditos. ¿A él también? ¿A ese puerco sudista? Desgraciadamente, él se me escapó. Con 4 o 5 de sus encapuchados. ¡Qué lástima! ¿Pero qué me importa ya ese canalla? Me esperan otros horizontes. Ya están maduros los acontecimientos para mi regreso a México. ¿Y si no? Yo puedo acabar de madurarlos. ¿Cómo? Cuidado, amigo. No me gusta bromear con ciertas cosas. Este juguetito vale por 150 fusiles a la vez, por lo menos. Con él exterminé a los hombres del mayor. ¿Quieres verlo? Apartaos, podría haceros daño.
Ay, no, no, no lo hagas, Django, que me arruinas, no lo hagas. Esta es la clase de fusil que yo necesito. Con 10 de estas sería fácil volver a México, ¿verdad, Hugo? ¿Dónde están las otras 9? En Pecos. Allí están esperando que las compren. Conozco al que las vende. Gracias por la información. Pero no ve un dólar hace 5 años. Si eres pobre, debes procurar hacerte rico. Solo así vencerás. ¿Has venido para burlarte de mí? No. He venido para ayudarte y para que me ayudes. No te entiendo. En Fuerte Charriba hay oro bastante para ti y para mí. Fuerte Charriba está más allá de la frontera. Y yo no puedo regresar a México. Al menos hasta que tenga las 10 ametralladoras. Además, esos perros del fuerte son 10 veces más que nosotros. Los hombres del fuerte reciben todos los sábados la visita de Nathaniel, que pasa la frontera con su carro de mujeres. ¿No es verdad, viejo? Es verdad. Explícate mejor, hermano. Esta semana Jackson también irá al fuerte para cambiar su oro por buena moneda en México. Por eso le he perdonado la vida. Me interesa ese oro mucho más que su muerte. Y puede ser nuestro fácilmente. Claro. ¿Pero cómo? Será una empresa difícil y arriesgada, aunque con la ayuda de este juguetito puede resultar hasta divertida. ¡Han llegado ya las mujeres! ¡Viva Nathaniel! ¡Hola, Nathaniel! Thank you.
rebeldes! ¡Todos a caballo! ¡Vamos! Podemos seguirles. Están ya en territorio norteamericano. Estamos de vuelta. Ha sido una excursión preciosa. El golpe organizado por Django ha sido perfecto. ¡Viva! Pronto empezaremos la revolución. ¡Viva la revolución! ¡Viva! Volveremos a México. ¡Eso, México! ¡Viva! Como te prometí, lo hemos conseguido. Sí. Ya solo queda repartir el oro y despedirnos. Dame mi parte. ¿Así, de pronto? ¿Quieres marcharte ahora? No. Bueno, yo no tengo nada más que hacer en este país. Te equivocas, hermano. Juntos haremos grandes cosas. Tú serás el lugarteniente de mi revolución. Ya tienes muchos lugartenientes. Yo únicamente pretendo lo que me corresponde, no quiero más. Podrás tener el doble cuando yo esté en el poder. Ahora. ¿Por qué tienes tanta prisa? Hugo, quiero mi oro. ¡Oh, no! Estás obsesionado, Django. Nadie te va a quitar el oro. ¿No te fías de mí? ¿Eh? ¡No te fías de mí, Django! El oro estará seguro ahí dentro. ¿Quieres ver dónde lo guardaremos? ¿Eh? ¿Sí?
¿Ves? No hay más entrada que la puerta. Y estará bien vigilada. Si alguien consiguiese entrar ante las mismas barbas del guardián... ¿No podrá llevarse el oro en polvo? ¿Qué te ocurre? ¿Estás de mal humor porque el americano ni te mira? Ven, yo te consolaré. Te voy a enseñar yo. ¡Ricardo! Deja en paz a María. Se lo hubieras dado a ese bastardo americano. Será mejor que me la lleve yo. Yo decidiré quién debe llevársela. Gracias, Django. Me ha salvado la vida otra vez. Hugo no lo olvidará. Mírala. No te quita los ojos de encima. Tómala, te pertenece. Gracias, pero no es mi tipo. Prefiero esta. Vamos a bebernos toda la tequila, muchachos. Mañana nos vamos a México. No tengas miedo, no voy a hacerte nada. A cambio, tienes que hacerme un favor. Quítate la ropa todo lo despacio que puedas y no te preocupes por lo que yo haga. Thank you.
Mira. Qué bonita. Es guapa, ¿eh? Es hermosa, mujer.
Debes llevarme contigo, Django. ¿Tú crees? Está bien. Como quieras. Date prisa, Django, date prisa. ¡Dispara! Prepara los caballos, Simón. Vamos de caza. Sigue tú sola. Atravesando el valle llegarás enseguida al paso. Allí estarás a salvo. ¿Y tú? Ha llegado el momento de que cruce ese puente. Esperé toda una vida. Una vida entera para sepultar a Django en este maldito ataúd. El oro me ayudará a hacerlo desaparecer. Deja ese oro, Django. No lo necesitamos. Empezaremos una nueva vida juntos. Yo te ayudaré a olvidar. Te amo, Django. Hace ya muchos años que dejé el amor tras de mí. Yace bajo una de las cruces del cementerio de Tamastown. Si te llevara conmigo, podrías acabar igual. Y quizá sin haber logrado hacerme olvidar. Nos encontramos de nuevo, Django. ¿Dónde está el oro? Se lo tragó el fango. Un caballo que se espanta, un ataúd que resbala. El destino general. No es el oro lo que me hace perder el sueño, amigo. Es otra cosa. Nosotros no nos volvemos locos con el oro, ¿eh? Nos interesa nuestra nación. Ya. Estamos en paz, Django. Tú me has salvado la vida dos veces y yo también. No te voy a matar. Nosotros no matamos a los ladrones, ni siquiera cuando traicionan a un amigo. Los castigamos de otra forma. Esto por nuestra relación. Y esto por el oro que ha robado, traidor. Thank you.
pistolero, por hábil que sea, necesita las manos. ¿Verdad, Django? Reza porque no vuelva Jackson. Podría ser molesto para ti. Adiós, americano. Me vuelvo a México para vencer. Yo siempre triunfo. ¡Ia! Adiós, gringo. Nos veremos en el infierno. ¡Ja, Nathaniel, me han destrozado las manos. Ayúdala tú. Creo que aún
podrá salvarse. Está bien. Haré lo que pueda. Pero tú vete ahora. No te quedes aquí. Además, Jackson puede llegar de un momento a otro. Huye, Django. Sálvate tú. Márchate antes de que sea demasiado tarde. No te preocupes por mí. Márchate. Nos iremos juntos, María. Te lo prometo. Sin el oro, seguramente todo será mucho más fácil. Pero tengo que hacer algo antes de irme. Antes tengo que matar a Jackson. Solo así este pueblo volverá a vivir. Y yo también, no se puede estar huyendo siempre. Pase lo que pase, hay que luchar hasta el final, lo comprendí. Cuando apretaba tu mano. Django, tus manos. Confío en que todavía podrán servirme. Nathaniel, esconde a María y dile a Jackson que le espero en el cementerio de Tamstown, porque le ha llegado su hora. Django me ha dicho que le espera en el cementerio. Pero no tiene nada que temer. Le han destrozado las manos.
Creíste que habías vencido, ¿verdad, Django? Haces bien, se debe rezar cuando uno está tan cerca de la muerte. Pero no podrás hacerte la señal de la cruz con esas manos. Lo haré yo por ti. En el nombre del Padre. Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Thank you.